Hola, bona nit a tothom. Avui comencem una mica al revés. Bueno, no és que comencem al revés, sinó que volia anunciar que avui és l'últim programa d'aquesta temporada d'Estraperlo TV. Tornarem a mitjans de gener amb més concerts, alguns de l'Estraperlo i alguns també que haurem gravat fora de l'Estraperlo, ja us anirem informant. En aquest últim programa hem fet una mica variant, en lloc de fer un sol grup i donar protagonisme, com es podria mal dir, al cap de cartell, doncs no, avui passarem dos dels grups que van estar en el concert que es va fer el maig del 2016. Per una banda tindrem els Bullit, per una altra banda tindrem els Berri Xàrrec, i un cop passem part del concert, no el passarem al concert sencer, sinó que passarem quatre o cinc temes de cada grup, entrevistarem el Gorka de Berri. Val? Doncs, i després he dit que tornarem al gener, però de cara a la setmana que ve podem recomanar que vegueu el directe que Baboon Show faran dissabte 12 presentant el seu disc. Però bueno, no m'enrotllo més, us deixem amb Bullit, amb Berri Xàrrec i d'aquí uns 35-40 minuts amb l'entrevista a Gorka. Val? Vinga, comencem. Gràcies.
gràcies.
another to write. And I will say to what I still remember, waiting for your kiss, wonder why. Taking all your backwards to an end of. Never say goodbye without a smile. If I spread so low, will you show me how? If I take the road, will it count me out somehow? Cause I want you still, and I want you back. I don't care how long it takes you. The burden of your mind, I don't care, I don't care, I don't care, I don't care.
Eta berlo berri txarrak Nafarroa dik, eskerrik asko, gracias. Oh!
Eta bizantzeko zeherenak, berri lehala jartzen du, kartzen urdu dezak!
fiesta continúa. Bona nit de nou. Vaya gustazo veure Berry en una sala petita després de com es van convertir en un, diguem que un fenomen de masses, no? Perquè l'última gira va ser un èxit omplint pavellons realment grans. Merescut, perquè ha sigut una banda que ha estat treballant des de sempre, picant pedra, i van acabar en el seu millor moment. Per entrevistar avui els Berry tenim un convidat també molt habitual a la casa, en Jordi Mella de Rockzone, crec que ja el tenim aquí. Hola, què tal? Epa. Què tal, Jordi? Com va tot? Pues just arribat de l'Amfest i agafant calor perquè feia un fred de collons, però bé. Què era? Si has anat a veure un concert, dels pocs que es fan actualment, a l'Amfest, hi havia barra o era...? Sí, era bueno, allà al Castell de Montjuïc, a la plaça aquella que tenen, i hi havia barra, però bueno, era tothom assegut i et portaven, hi havia cambrers i et portaven la birra o el que volguessis. Però va, ha estat xulo, eh? Sí? Bé, dins del que cap. Tot i el fred i tal, et donaven una manta a l'entrada, si volies. I sí, la veritat és que ha estat bé. Ha sigut una pena que Viva Belgrado, que havien de tocar avui, no hagin pogut perquè han operat el càndido del ronyó o alguna cosa així. Però bueno, han tocat els Boir en el seu lloc i la veritat és que ha molat. I demà i diumenge segueix. Bueno, a veure fins quan ens haurem d'allargar, no?, aquesta situació. Suposo que ens queda un hivern molt llarg i un 2021 que a veure quan reactivem. Sí. De tota manera, bueno, les setmanes que el típic fent entrevistes amb músics d'aquí, de fora i tal, i hòstia, tothom està bastant animat i convençut de que cap a la primavera la cosa començarà a engegar, o sigui que esperem que sigui veritat. Esperem que... De fet, ahir vaig entrevistar un grup que portaràs tu, els Less Than Jake, i bueno, tot i que és el novembre la seva gira, però bueno, sí. Estaven convençudíssims que es podrà fer. Jo crec que el novembre ja es podrà fer. El problema del novembre és que tothom està movent les gires a octubre, novembre i desembre. Ja podem estalviar tots i que paguin tots els certes i tot, perquè així no s'arribarà ningú ja. Sí. No m'enrotllo més. Anem a veure si el Gorka està per aquí i us deixo vosaltres dos. Gorka, què tal? Molt bé. Ep! Ei! ¿Qué tal? Ahí estoy. ¿Qué pasa? Jordi. Hola, Gorka, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Sí. Aquí toca. Muy bien. ¿Estamos ahí? ¿O chándal? No, es que sí, todavía estoy ahí. Estoy de punto en blanco, tío, para lo que sea. Bueno, os dejo con Muy la entrevista, bien. Nos vemos al final, ¿vale? La cintura va a quedar, no digo cómo estoy. Muy bien. Bueno, un placer. Lo típico es abajo, ¿no? Que veías la cara. Sí, joder. Sí. Y nada, bueno, lo primero que estabas contento porque ha sido separarse Berry y que el mundo se vea a la mierda. Mira, tío, la gente ya hace memes y chistes y la verdad que sí, tuvimos bastante buena puntería. No me gusta frivolizar con el tema porque bueno, es jodido y sobre todo la gente que lo está pasando mal, ¿no?, en el sanitario y tal, pero sí, la verdad que tuvimos bastante buena puntería y siempre la gente nos lo recuerda, ¿no? Hostia, pues había algo, ¿no? Encima con la coña que habíamos tocado en Wuhan también hace unos años y en plan de tú sabes algo. Y ha sido una coincidencia. Pero bueno, sí, hostia, me pongo la piel de los grupos que están en activo, digamos, tocando y así, hostia. Bueno, conozco obviamente mucha gente de la escena, ¿no? Y que sigue ahora tocando, intentando sobrevivir, intentando
saca adelante esta movida y buf, me pongo en pie. Menuda librada porque no, has juntado un poco todo, ¿no? El no poder hacer las cosas y sobre todo la incertidumbre. Ahora estás diciendo que, bueno, que convencidísimos que no sé cuándo va a poder, pero ese convencidísimo es más lo que quieres que lo que va a poder y nadie, no sé, nadie tiene una bola de cristal, ¿no? A mí, no, según con quién hables, más de... sí, es más de lo que... Más que lo que deseas o lo que realmente sabes, porque encima bueno, las cosas así más de caña o de punk o de metal es todavía más jodido, me da la sensación, ¿no? Porque, no sé, o sea, sobre todo estos conciertos de pandemia que los ves sentado y con distancia y tal, hombre, pues no es lo mismo ver. Podría haber un Nick Cave sentado y bien a gusto, pero hay otros grupos que no. Entonces, bueno, y para tocar también hay grupos de caña que tiene que ser, uf, no sé, muy raro tocar para la gente que está sentada y, hombre, cuando no hay nada más, ¿no? Pero, hostia, sí, complicado. ¿Has ido alguno como espectador de concierto? De estos sentados y con mascarilla. Esto, en un sentado he visto así también online, pero... poquísimo, la verdad. Porque no. Primero no me atrae, estaba como. Una de las cosas que más me ha jodido del parón ha sido eso, ¿no? Pues mi plan ahora era escuchar. Una de las cosas era también de que ya vale ya de proponer y de estar tocando, sino que a ver qué está haciendo la gente. Y lo demás. Yo quería inputs, ¿sabes? De grupos y de bandas y directos. Y de hecho, desde el Navarra Arena, que fue en noviembre finales, hasta marzo que petó la cosa, yo estaba, venga, a ir a conciertos y joder. Y bueno, Se nos ha cortado el grifo, ¿no? Estuve en uno de Zalak, que es un grupo de aquí que está muy, muy bien. Y bueno, no me pareció mal del todo. O sea, como experiencia curiosa, digamos, ¿no? Bueno, estás sentado, tienes tu birra, está cómodo, ¿no? Pero demasiado cómodo para ver un bolo de rock, ¿no? No sé. Cuando conoces yo he ido otro, a ¿no? Ya, yeah. He ido a algunos y por un lado te mola poder ver música en directo, pero por otro es un poco deprimente, pues eso, estar tan limitado de que no puedes hacer nada, ¿sabes? Estar sentado y mirar el concierto como quien mira una peli, pero... Sí, y bueno, los streamings ya es el récord, es como que no sé si hace mucho favor, o sea... Así es con, no voy a decir que es contraproducente, pero bueno, creo que es, bueno, como que la gente ha tenido que espabilar y se ha mejorado también el nivel de los streamings, ¿no? Pero es que es imposible. Por ahora, por lo menos, parece imposible, ¿no? Sustituir la energía o todo el rollo de un concierto. Entonces, bueno, no sé. Lo veía así casi más por militancia que por disfrutar. O sea, así de claro te lo digo. Y pero bueno, es verdad que bueno, cuando no hay otra cosa, ¿no? Pues está curioso, ¿no? Sí. Yo creo que esto al final lo recordaremos dentro de unos años, como hostia, ¿te acuerdas? Estábamos viendo bolos en streaming de yo qué sé quién, ¿no? Tuvimos no sé qué onda sentados y es lo que nos va a quedar. Espero, vamos. Espero. Porque esa bueno, es otra. De hecho. Ya. Pero bueno, de hecho casi mejor que no sea lo mismo, porque ¿no? Si fuera lo mismo, igual la gente ya se quedaba en casa para siempre y no iba a un bolo ni que lo mataran. Obviamente, o sea, yo estoy encantado de que fracasen todas las propuestas, porque creo que esto que es insustituible y joder, bueno, esperemos que vuelva, ¿no? Que vuelvan mejor a poder ser, ¿no? O con más público. Sí que creo que, bueno, dentro de la mierda, sí que creo que va a haber más, como va a haber hambre, ¿no? De directo y de música. De música ya hay hambre, o sea, yo lo noto, o sea, se han vendido más discos que nunca, la gente, o sea, necesita, cuando más confinada está la gente, más música escuchar, ¿no? También, poniéndote a rascar y a intentar sacar algo en positivo de esto, ¿no? Y creo que cuando se abra la veda, también... Me da la sensación de que va a haber, bueno, muchas ganas de mambo y de ver conciertos y de disfrutar, ¿no? Entonces, bueno, algo bueno supongo que saldrá de ahí. Luego, como todo, supongo que volverán
a sus partes, más o menos, pero sí. Las maneras, bueno, nos ha unido de un concierto vuestro, precisamente, y no sé si recuerdas ese concierto en particular y bueno, si recuerdas cada toque que has dado o guay, se te confunde todo y no tienes muy claro dónde has tocado, ni cuándo, ni qué canciones pues hicisteis. En general, bastante pena con mi memoria, o sea, tengo muy mala memoria, pero con los conciertos y las grabaciones y bueno, yo los años de mi vida los recuerdo respecto a las grabaciones que he hecho, a las giras que he hecho, o sea, cuando alguien me pregunta, ¿no?, ¿dónde estabas en 2014? Pues me acuerdo que ese año grabé el polígrafo, no sé qué, y dónde estaba, y me acuerdo de los eventos de mi vida también en base a los discos que he hecho, a las giras, ¿no? Entonces, bueno, sí que recuerdo, porque siempre está la decepción de cuando lo vuelves a ver, es un poco como los streamings, cuando a veces ocurre que vas un bolazo y los tres estamos flipados de ¡guau, qué bolo! Y al día siguiente ves en YouTube y dices, hostia, es imposible captar lo que ha ocurrido ahí, ¿no? Entonces, y dices, pues igual no fue tan guay, ¿no? Fue una mierda. A mí me pasa al revés, cuando crees que has dado el peor de tu vida y bueno, realmente no ha sido tan para tanto, ¿no? Aprendes a relativizar, pero recuerdo del estreno como un bolazo. Aparte que, bueno, era una de estas jugadas que hacíamos a veces, ¿no?, de tocar en un festival. Creo que veníamos del Viña Rock o algo así, y luego tocábamos en Figueras, en Barracas, algo así. Entonces fue como intercalar un bolo en una sala mítica. No sé, recuerdo bolos así, pues la gira de Beude que hicimos aquí de Gasteches, que intercalábamos de vez en cuando, ¿no?, en un donde normalmente te metías bastante más que, ¿no? Y te hace volver a, es un poco el truco, pero vuelves ahí al basement un poco, ¿no? Y joder, está, estuvo muy guay. Encima la Staterlón, recuerdo, o sea, como rodeados de gente, que sonaba aquello increíble. Eran los primeros conciertos que hicimos con Mick, nuestro técnico. Y recuerdo una fobia ahí de, guau, qué guay. De vez en cuando era como oxígeno tocar en una sala así, ¿no? Bueno, tocamos el Arrebato también, o sea, ese tipo de salas que aparte que tienen algo de mítico. Y bueno, estaba ahí. Creo que el que accede y logra conseguir una entrada sí que recuerda ese concierto como algo especial, probablemente más que alguien que nos haya visto la víspera en el Viña Rock, ¿no?, por ejemplo. Está claro que hay algo especial ahí. De hecho, o sea, una de las gracias de Berry también es que no habéis sido único a la vez en todas partes al mismo tiempo. O sea, o sea, de hecho acabasteis la última gira tocando para miles de personas en algunos sitios, pero a la vez depende cómo, igual hubieras ido a tocar no sé dónde y hubieras tocado para 300. Y eso es muy curioso porque no hay muchos grupos que ocurran. Normalmente cuando un grupo lo peta en todos sitios. Y vosotros eras como mainstream en un sitio y underground todavía en otros, ¿no? Sí. Joder, era ese contraste, bueno, a mí me gustaba en realidad, hombre, pues sí. Cada uno echa de menos lo que tiene, ¿no? Entonces yo cuando veo bandas de la escena que, no sé, ¿no? Yo qué sé, los Cancer Bats mismo, ¿no?, que dices, vale, no lo apetan, pero tienen 300 fans, allá donde vayan van a haber 300 o más, ¿no? Luego tienen sus sitios donde les sigue más gente y tal, pero... Y a veces añorabas eso, decías, joder, qué guay estaría eso, ¿no?, realmente. Tener, pero bueno, a la vez está muy guay poder tocar aquí una barra plena para dos personas y luego es verdad que hay sitios donde hay que batirse el cobre, pero bueno, también te ponen tu sitio, no sé, es como que era un contrapeso que para mí era positivo para la banda, para algo que de lo que aprendía siempre, ¿no? Y bueno, es verdad que no existen muchas bandas, ya no solo de... No sé, no de capacidad o de aforo de público, quiero decir, sino también de estilo, ¿no? Para mí era curioso que en una misma gira pudieras tocar, yo qué sé, en el Sonorama, en la Extraperlo, en el Rock y en el, ¿sabes? No sé. Y eso me encantaba. Me parece que era, al final, Berry se convirtió un poco, creo, en algo transversal, que consiguió como unir, o bueno, que hablamos de varias escenas, digamos, ¿no? Entonces,
a mí eso me gustaba. Trascendía un poco el tema estilístico al final, trascendía también el tema del idioma, trascendía el tema de no sé, el geográfico también, ¿no? Al final, a mí eso me gustaba. Me hacía especial ilusión, era una, para mí uno de los, no sé, de los logros más importantes de Berry. O por lo menos así lo percibí. A veces hacíamos chistes internos, ¿eh? Que éramos como la, como el cofiano, el profesor, que podía gustar, yo que sé, una metalera y un, yo que sea, un indie, ¿no? Dentro de, a ver, con diferencias y tal, pero sí es verdad que verificábamos, ¿no? Había, bueno, gente que tenía gustos dispares y que podían coincidir en Berry, ¿no? Y para mí eso era un logro, sobre todo, bueno, viniendo de nuestra base, ¿no? Que nosotros, nuestra maqueta era, bueno, no sé si era thrash, porque no sabíamos tocar thrash, pero queríamos hacer así música rápida y queríamos tocar metal y hacer ruido, ¿no? Y luego creo que, bueno, con el tiempo, pues, fuimos ya con nuestro sonido y eso hizo que bueno, obviamente algunos traseros nos habrían abandonado, pero la mayoría se quedó y se fue uniendo gente, ¿no? a la familia. De hecho, bueno, el disco que presentasteis, que es Trapperlo, el polígrafo, o sea, era el disco eso, más transversal. Y no sé si una vez lo grabasteis, de cara al directo, ¿pensasteis en algún momento decir, bueno, vamos a intentar hacer lo mismo, de diversificar o segmentar los diferentes estilos que presentabais tal, o directamente dijisteis, vamos a salir y lo tocamos todo y que suene todo a Berry? Hombre, luego es verdad que en directo todo pillaba un sentido, o sea, sí. Porque ya sin hacer un triple disco, como era el polígrafo y tan diverso y tal, nos pasaba, ¿no? También con discos más antiguos que eran como más, que bebían más del metal, luego tenías que mezclar con Orca y de repente te apetecía tocar una versión de Daft Punk y lo hacías también y bueno, a priori podría sonar aquello como, ¿sabes? Un cajón desastre que no tendría ni un sentido, sin embargo, al final con la actitud y con el sonido y tal, yo creo que había algo que lo unificaba y que tenía un, bueno, no sé, había algo de coherencia al final. Y estabas viendo al final un grupo de rock con amplitud de miras, digamos, o bueno, que no se cerraba nada y eso era lo, no sé, para mí la gracia, ¿no? De los directos de Berry. Yo lo que sí recuerdo del polígrafo de esta gira de Trapperlo es eso, quizá una época como que una época muy, que fue una época muy buena a nivel interno, a nivel todo, no sé, como que si tú repasas los discos antes del polígrafo, estuvo el Libre, luego venía el Jayo, luego el Payola y luego Aria. Uh-huh. Esos cuatro discos tuvieron cuatro formaciones distintas, o sea, pasamos de 4-3, luego lo dejó Rubio, luego lo dejó Aitor, entonces era, bueno, o sea, el grupo sobrevivió, digamos, a esos cambios, pero ya el polígrafo era el segundo disco con la misma formación, entonces yo sí que veía ahí como que se asentó un poco todo, porque el Aria, el disco con Calder y que todavía hemos, bueno, se estaba dando la cosa, ¿no? Y pues, sí que vi que, por lo menos así lo percibía, que como una nueva etapa orientado, esto funciona como un tiro, está muy bien. Bueno, y eso también fue lo que habilitó a hacer un disco así de poliédrico y de ambicioso también, ¿no? Que ahora, a posteriori, a todo lo pasado, dices, hostia. Pero bueno, pues la verdad que... Conciertos, yo luego lo que decías de fragmentarlo, yo creo que hicimos algunos conciertos como siempre hacíamos, de tocar todo el dinero y en este caso eran 20 conciertos y tal. Y recuerdo el arranque de la gira que hicimos cuatro conciertos seguidos en Donosti y las pasé putas, las pasé hasta la vida porque claro, era muy distinto los discos, sobre todo al principio, ¿no? Era como, bueno, las 7 con Ross. Las 7 más poperillas, digamos, y luego las punk rock o lo que sea, ¿no? Las que grabamos con Bill Stevenson. Y, o sea, bueno, ser un trío, nunca llevábamos ningún músico adicional, ninguna grabación, ningún sample, era como todo bien. Y siempre estás un poco verde, ¿no? Cuando ya llevas 20 conciertos, pues lo vas haciendo mejor, pero el primero siempre es como, hostia, hay mucha expectativa y, bueno, recuerdo que, bueno, que no acabas de disfrutar del todo, ¿no? Como ya a mitad de gira y el Trapperlo ya estábamos súper rodados.
Una, bueno, de las frases o lemas que han quedado, yo creo, para la historia vuestra es lo de aquello de que la pasión es algo irrenunciable. ¿Había algo otra cosa irrenunciable en Berry? Aparte de la pasión. Pasión, entendida como darlo todo, eso sí que era innegociable y el mínimo exigible, ¿no? O sea, no se podía tocar a medio gas o... Y creo que nos salía bastante natural, o sea, obviamente hay días que estás más inspirado o menos, o más motivado que otros, pero bueno, creo que ahí a nivel los tres estábamos a full, ¿no? Tocando. Uh-huh. Y luego, otra creo que innegociable era como la apertura, o sea, amplitud de miras en el sentido de no cerrarte a ningún estilo o no dejar de probar algo que, no sé... Creo que al final el público lo que nos dio fue una confianza increíble de cara a probar cosas. O sea, yo como podíamos haber hecho así, o sea, Malberry podíamos haber hecho, no lo haríamos tan bien, pero sentíamos un poco eso, ¿no? Que casi podías hacer cualquier que quiera y que al final iba a tener, no sé, pasando por el filtro Berry ese, que no explicar, al final iba a acabar funcionando. Y eso se lo debemos al público, porque, bueno, sí que creo que a veces, a ver, tampoco hemos hecho ahí volantazos muy demasiado heavy, pero sí es verdad que creo que bueno, al final sí que acostumbramos al público a que, bueno, disfruta ahora porque vete a saber el siguiente que va a venir, ¿no? O que va a ser. O por lo menos eso era nuestra filosofía, de que yo creo que al final... Te lo dice la propia palabra, el seguidor al que sigas tiene que ir uno por delante y tú tienes que seguir. Entonces, entiendo que el artista es el que tiene que proponer, el público es el que sigue, ¿no? Si lo haces al revés, se va y se va toda la mierda encima, ¿no? Entonces, bueno, sí que creo que, por lo menos lo intentábamos, de romper un poco con la energía del disco anterior. Y bueno, eso también creo que estaba en la filosofía de Berry, de eso, de no cerrarse, ¿no? Porque a veces hay mucho prejuicio también con los estilos y chorradas así que hacen que te pierdas un montón de buena música, ¿no? Y creo que al final, bueno, aquí ya nos conocemos y al final el melómano, ¿no? Pues tira de todos los estilos y descubres con el tiempo que, pues, bueno, yo creo que a veces el silencio es mucho más intenso que lo que sea, que un montón de caña o al revés o bueno, un montón de cosas y que hay buena música en todos los estilos, ¿no? Y al final yo lo que intentaba al final era como Enrique de Berry, con todas las cosas que te emocionan de mucha gente, pues no los asociaría, ¿no? Con tu escena o con el rock o con un rock o lo que sea que fuera Berry. De todos modos, tengo la sensación que muchos no tenía comparado con otros grupos. Más allá de igual de por cuestión, mucho hater, o sea, más allá de igual de por cuestión política o así. O sea, a nivel musical, yo nunca vi una reacción súper contraria a lo que hacía. Bueno, nosotros hemos sido muy privilegiados. Yo me siento súper afortunado de la gente a esta banda y que sigue teniendo. Estoy alucinando todavía de... No, ahora está, bueno, ahora ha sido justo el aniversario del Navarra Arena y bueno, de Gaztea Saría como fenómeno del año y tal. Y hostia. Y la gente cómo sigue, ¿no? No sé si tiene que ver también el pause este del mundo, ¿no? Yo creo que algo también debe de haber. Bueno, ahí están las canciones y todo eso, pero sí es verdad que la pandemia, la sensación que tengo es eso, ¿no? Que para mucha gente el último gran concierto masivo, digamos, ha sido en la gira de Berry, ¿no? Entonces es como que añora, no añora solo la música de Berry, sino que añora un poco el mundo que con toda su mierda. Que a veces hay, ese sería otro debate, ¿no? Pero sí es verdad que veo eso, ¿no? Como que sí, el parón es poder ver un concierto normal, lo que ha hecho es todavía como amplificar la añoranza, ¿no? De esos tiempos y la banda que tanto les gustaba. Uh-huh. Yo también no he hecho de menos tocar. ¿No? Todavía. No, y era una de mis incógnitas. Yo decía, hostia, a ver, igual en febrero estoy que me subo por las paredes. Y no, realmente creo que ratifico el hecho de que
yo necesitaba parar. O sea, eso lo tengo claro porque ha pasado un año y no he hecho de menos tocar en directo. He hecho de menos lo guay que era y al final ser músico para mí es la mejor profesión que existe y es lo que me apasiona y lo que voy a intentar seguir haciendo, ¿no? Pero de momento no me pica el gusanillo de tocar, me pica el gusanillo de ver conciertos y de sí. Bueno, casi mejor porque ahora no podrías, muy... así que... Ya, sí. Ahora estaría complicado. Sí. De todas maneras, bueno, nos queda poco tiempo. Una de las cosas que quería preguntarte es si durante estos meses has compuesto, has creado, estás pensando ya en el siguiente paso de lo que vas a hacer. Pues he empezado a salsear relativamente poco. Bueno, ahora hemos presentado como un tráiler de una documental que saldrá al final, se va a estrenar en cines en probablemente en marzo, la primavera 21, y me ha tocado un poco, entre comillas, el marrón, porque no es mi faceta y no es mi mundo, pero bueno, bastante involucrado al final, mucho más de lo que pensaba en el documental. Entonces, bueno, estar trabajando en cosas de Berry al final, en meses, ¿no? Descanso y trabajando un poco, repasando un poco el material del documental. Pero sí es verdad, te confieso que ahora bueno, sí que empecé a enredar, pero está todo muy verde y no sé. O sea, hay buenas ideas, creo. Mi objetivo es que vaya la patata al final, que sabes, que emocione y que transmita y en eso estoy, pero bueno, hay días que me despierto y digo, me voy a reinventar del todo, voy a, yo qué sé, no sé ni. Y otras veces digo, bueno, o sea, como hacerlo más natural y, ¿sabes? Lo que te da es que lo que has de hacer buenas canciones y defenderlas luego, ¿no? Y ya está. Y sin darle mucho vuelta a cómo hacerlo, si a rimte o a, ¿sabes? Como al final, toda una incógnita para mí también. Tengo ideas que me emocionan, yeah, pero no sé cómo decirlas y tengo que, ahora ya que el docu está terminado también, y ya ha pasado un año y ya es como, venga tú, espabila y ponte a... Pero sí que en casa pues tengo ya mi choco hecho ahí para con las guitarritas y tal y bueno, ahí estoy. Bueno, pues te daremos tu tiempo ya cuando sea el momento. A ver. Ya las descubrirás. Espero que... Sí, ya tendréis noticias. Muy bien. Y nada, la última pregunta. Celebrar el fin de año. ¿Cómo? A ver, es que te digo como entrecortado a veces. No te he escuchado. ¿Cómo es el fin de año? ¿Cómo es el fin de año? ¿Cómo lo vas a celebrar? Ah, vale. Hostia, está complicado, ¿eh? Por eso. Los últimos años. Ya, sí. Los últimos años los pasaba con mis padres. Muy rollo familiar. Este año, pues espero que también. Viven cerca y están bien y la verdad que no me trastoca demasiado los planes. Pero sí, o sea, quiero hacer una juerga de fin de año y no sé cómo va a ser el tema. Habrá que hacer en casa o en casa de alguien o no sé cómo será el tema, pero complicado, ¿eh? No, pero no, bueno, sí, fin de año. Estamos imaginando a ver cómo hacerlo. Sí, bueno, aquí no es como fácil todo, creo. Me da la sensación. Pero bueno, yo sí, los últimos fines de año han sido bastante familiares. Tranquilos. Muy bien. Pues vamos a decir. Muy bien. Nada, encantado de verte. Muy bien. Joder, ha sido una gozada. En persona. En algún concierto, eso es. Sí, joder. Hay ganas. Eso bueno. Es. Muchas gracias a los dos. Hemos tenido algún problemilla al principio de conexiones, pero lo hemos salvado. Ah, sí. Y nada, yo a veces lo oía a Jordi como entrecortado. Sí, yo también bueno. Oía a Gorka a veces entrecortado, pero o sea, no, lo hemos salvado. Es lo que tienen los fallos del directo, ya lo sabemos. Nada, muchas gracias a los dos y nos vemos ojalá bueno, pronto en un concierto. ¿Vale? Venga, es que casco. Vale, un abrazo. Agur. We'll be right back.
gracias.
Thank you.
Gabon ez da perlo berri txarrak Nafarro batik, eskerrik asko, gracias. Gure pekatetzen, gara gondenean gaude. Ez esan ez ez,
esan ez ez gure dekadentzi gare nolbidean daude.
de que la fiesta continúa.